Hi guys! Ready for a new series of videos about rephrasing or rewriting? In this video, our target is to rewrite sentences from active into passive. And we have to consider two main points. First, that you have to stick to the meaning. And second, in the sentence that you have to rewrite, the beginning and the end will be given to you. Before getting down to rewriting or rephrasing, read the sentence thoroughly and try to understand it. And then take the following steps. Spot the direct object of the main sentence to rewrite. And perhaps it will be the subject of the sentence given to be rewritten. Second, think of the tense of the sentence because you will have to use the same tense of the verb to be. Let's say is, are, was, were, have been, etc. Also, the past participle of the main verb has to be considered for the sentence to rewrite. Finally, consider if it is worth including the agent introduced by the preposition my. Eventually, the difference between active and passive is not a question of meaning, but just of perspective. I think the best way to understand this process is to analyze some examples. So, let's go. Vamos a ver algunos ejemplos que han salido en la prueba EBAU de la región de Murcia, desde la convocatoria del 2018 hasta la del curso pasado. Antes de ir frase a frase, hay que recordar que antes de transformar o reescribir la frase de activa a pasiva, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos. Identificar qué estructura pasiva se nos está pidiendo, comprender el texto de la oración dada, no traducir literalmente y resolver y comprobar. Pasemos al primer ejemplo. According to the newspaper, the driver of the sports car was a drunk politician. La frase debe empezar por according to the newspaper y terminar por a politician. Entendemos el contexto de la frase y es que el conductor del coche deportivo era un político que iba borracho. Identificamos quién realiza la acción y es el político. La frase a reescribir empieza por coche deportivo, con lo cual ya me da pistas de que debe ir en pasiva. El tiempo de la frase es pasado, con lo cual debo poner el verbo to be en pasado, was. Y ya el participio del verbo principal, drive, driven. Por último, en la oración pasiva se suele incluir el agente solo si es relevante. En este caso, el político hay que ponerlo porque además aparece al final de la frase a reescribir, por lo que lo añado precedido de la preposición by. Así, la frase quedaría de la siguiente manera. According to the newspaper, the sports car was driven by a drunk politician. Pasemos al segundo ejemplo. Peter's old school friend surprised him with an amazing birthday present. En esta debemos empezar por Peter y terminar con with an amazing birthday present. Los antiguos amigos del colegio de Peter le sorprendieron con un regalo de cumpleaños increíble. El primer paso es identificar el complemento directo de la frase dada. En este caso es el complemento indirecto, Peter, y es el que aparece como sujeto de la frase a completar y que debe ir en voz pasiva. Esta construcción es bastante frecuente en inglés y suele ocurrir con verbos como bring, give, offer, lend, promise, and some more, que se usan con dos complementos, el directo y el indirecto. De nuevo, vemos que el verbo principal va en pasado, con lo que el verbo to be iría en pasado también. En este caso es was, porque debe concordar con el sujeto, Peter, junto con el participio del verbo principal, que es surprised. Con los verbos regulares tenemos suerte porque mantenemos la misma terminación ed. Y ya para terminar incluimos el complemento agente, que es el sujeto de la pasiva con by his old school friends. En este caso no hace falta poner Peter's porque se sobreentiende. Con todas estas consideraciones, la frase quedaría de la siguiente manera. Peter was surprised by his old school friends with an amazing birthday present. Bueno chicos, ahora con la pizarra delante vamos a hacer tres frases que ya han salido en las pruebas de EBAU de la región de Murcia y que yo creo que con los ejemplos previos van a salir rodadas. Vamos a ver. La primera es,
The strong winds blew down the ancient tree in the city center last night. Aquí vemos la frase, la leemos, la intentamos entender y vemos que dice que los vientos fuertes derribaron el antiguo árbol del centro de la ciudad anoche. Tengo que comenzar por there y terminar por in the city center last night. Bueno, pues lo primero que hago, veo la frase y busco el complemento directo. ¿Qué fue lo que derribaron los vientos? El antiguo árbol. Con lo cual, lo tengo aquí como objeto directo. Y después tengo el sujeto, que es el que provocó la acción, que son los vientos. Como veo que la frase comienza por there, ya tengo claro que el complemento directo va a ser el sujeto de la pasiva. Con lo cual, coloco y digo, the ancient tree. Ya tengo mi sujeto pasivo. Lo siguiente es ver el verbo, que es blew down. Y ver en qué tiempo está. Blew down, pasado simple. Irregular, segunda forma. Entonces, pienso qué forma del verbo to be, porque en la pasiva siempre va a aparecer un verbo to be, que, en qué tiempo tiene que ir el verbo to be. Pues en pasado. Y, como siempre, tiene que concordar, acordaros, con el sujeto, que en este caso es singular, con lo cual pongo the ancient tree was. Lo siguiente es poner el participio del verbo principal. En este caso es blew down. Sabemos que la tercera columna es blown. Con lo cual pongo the ancient tree was blown down. Y ahora me tengo que plantear si el sujeto de la activa lo tengo que incluir o no. En este caso es verdad que es importante incluirlo porque el viejo árbol se cayó por los vientos. Con lo cual introduzco la gente con la preposición by, como siempre me queda un poquito de espacio pero nos cabe, y ponemos by the strong winds. Con lo cual, mi frase quedaría the ancient tree was blown down by the strong winds in the city center last night. Bueno, pues el mismo proceso lo vamos a repetir en la segunda frase. Veamos. Empieza por I know very well Steve didn't write the essay. Empieza la frase diciendo it's very clear to me that, que ese es el sinónimo del otro comienzo, del I know very well. Con lo cual, me olvido de esa parte y veo, todavía más fácil esta vez, que la frase a reescribir empieza por the essay, que es el complemento directo de la activa. ¿Por qué? Porque yo la he traducido y digo Steve no escribió la redacción. ¿Qué es lo que no escribió? La redacción. Perfecto. Aquí lo tenemos, el sujeto pasivo. Lo mismo. ¿En qué tiempo está el verbo activo? El verbo de la frase activa. Didn't write. Pasado, ¿verdad? ¿Qué forma de verbo to be ponemos? Pasado también. Con lo cual tenemos was. En este caso, negativa. Pongo wasn't. Y de nuevo uso el participio de write, que es irregular. Write, wrote, written. Y escribo written. En cuanto a la gente, ¿quién no fue escrita la redacción? ¿Por quién? Por Steve. Ya lo tengo aquí. Perfecto. Ya sé que lo tengo que poner. Que es el sujeto, como bien sabemos, de la activa. ¿Cuál es la preposición que hay que incluir? By. Para el complemento agente. Por. Leemos la frase como quedaría. It is very clear to me that the essay wasn't written by Steve. Ese pese, ¿verdad? Esto es pan comido, como yo digo en las clases. Vamos a por la última, que ya, como es muy parecida, coincide el tiempo, todavía vamos a hacerla más rápido. La leemos. The police arrested 5 men after the incident at the pub last night. Bueno, aquí la policía arrestó a 5 hombres después del incidente en el pub. De nuevo, ya tenemos el sujeto pasivo, five men, que es el complemento directo de la activa. Ya está incluido en el principio de la frase. Bueno, pues voy al verbo, arrested, pasado, verbo to be en pasado. Aquí ahora sí que es verdad que el verbo to be tiene que concordar con los 5 hombres en pasado. ¿Cuál utilizo? Was o were. Ya sé que como es plural, utilizo were.
El participio arrested, como es regular, sin problema. Were arrested. Normalmente la policía es la que arresta, ¿no? Pero bueno, en este caso se puede incluir más además. Ponemos el agente, by the police. Y ya terminaría por at the pub last night. Bueno, pues estos han sido los tres ejemplos que han salido en la prueba de evaluación de la región de Murcia que incluyen la estructura pasiva. Así que espero que quede clara y si la domináis, ojalá os salga. To finish off, I would like to suggest that the questions that you should ask yourself before transforming the sentence from active into passive should be: identify the actor, identify the agent, switch them around, and modify the verb, but keep the sentence. Use this cheat sheet to remind you. Don't let complex sentences put you off. Finally, have a look at the above exercise number 4 to get familiar with it. And I can only wish you good luck, and I'm sure you will succeed above with flying colors. Bueno, la teacher se despide y os espera en los próximos vídeos de rephrasing.